Esta es una producción de Grupo Fórmula. Informábamos al iniciar el programa que se fue otra semana. Sí. Sin que se anuncie la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años en la Ciudad de México de... Son cuatro alcaldías, ¿verdad? Cuajimalpa no está ahí. No, Cuajimalpa son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, correcto. Coyoacán, sí. E Iztapalapa. Creo que al inicio del programa dije... Cuajimalpa, erróneamente. Son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa. Estamos terminando septiembre. Sí. Para los hechos ya terminamos septiembre, porque esta semana no se les va a vacunar. Quizá la próxima. Pues no. Pero se fue septiembre. ¿Y qué pasa ahí? Está vacunada toda la más parte de la población, cuando menos con una dosis. Por lo menos con una dosis. Pero sí, pasan las semanas y los jóvenes, los muchachos de 18 a 29 años, de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Iztapalapa, no. ¿Por qué? Si tú incluso, pues mira, ¿por qué? No sé. Yo pensaría que porque no hay vacunas suficientes por lo pronto. Pero si tú ves el total de la población de 60 y más, tiene esquema completo. De 50 a 59, y estoy hablando del cuadro que presentó el Gobierno de la Ciudad de México el fin de semana. Esquema completo. Ya. De 40 a 49. O sea, de 50 en adelante, dos vacunas, esquema completo. De 40, sigo. De 40 en adelante están vacunados todos. Con esquema completo. Sí. Incluso si tú tomas en cuenta de 30 a 39, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 alcaldías ya traen esquema completo. La menor parte estarían todavía con una primera dosis, algunos de 18 a 29 con por lo menos una dosis. Algunos ya con la dosis algunos completa. Algunos con esquema completo, por ejemplo en Iztacalco, por ejemplo en Miguel Hidalgo, en Tláhuac, en Tlalpan, en Benito Juárez. Sí. El resto faltaría. Pero, ¿qué pasa, Eduardo Clark? Gusto en saludarte, director del Gobierno Digital de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con los jóvenes de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa? Creo que hablamos contigo hace 3 semanas. Más o menos. Eduardo, nos dijiste que esperabas que llegaran las vacunas. Ya fueron 3 semanas, Eduardo, y nada. Buen día. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Siempre hola, Eduardo. Acompañarlos. Sí, en efecto, estas cuatro alcaldías que ustedes mencionan, que suman cerca de 700,000 jóvenes de 18 a 29 años, son las que todavía tenemos pendientes. Y pasan dos cosas fundamentales. La primera es, en las últimas 6 semanas, desde que iniciamos el programa de vacunación a los jóvenes de 18 a 29, que fue cuando iniciamos las primeras dosis a ese grupo de edad, este es el periodo más largo que ha pasado para que completemos un grupo desde el de 60 y más años. Todos los demás lo hicimos más rápido. En este momento la razón es enteramente porque el Gobierno de México cada semana tiene que decidir qué dosis asigna a la ciudad y qué dosis asigna al resto del país. En las últimas 5 semanas se han juntado muchísimos esquemas que tienen que completar derivado de que están llegando a los tiempos de aplicación de segundas dosis. Entonces ha tenido que privilegiarse un poco, primero, poner al corriente algunos estados que iban 30, 40 puntos porcentuales atrás de la Ciudad de México, que han recibido más vacunas relativamente hablando en las últimas semanas. Y por otro lado, que hemos tenido, y esta es una de las dudas recurrentes, que también completar esquemas de segunda dosis de personas que ya se les ha aplicado la primera, porque los tiempos los tenemos que cumplir. Es decir, estamos aplicando segundas dosis ya de Sputnik a 18 a 29, ¿por qué? Pues porque los tiempos de Sputnik así nos lo marcaban. No porque tuviéramos que preferir a esos de segunda dosis, sino porque tenemos que cumplir también los intervalos de segunda dosis de manera óptima. ¿Y entonces? El compromiso del Gobierno de México, y es algo que estoy seguro se va a cumplir, es en todo el país, no solo en la ciudad, completar los esquemas de primera dosis por lo menos antes de que concluya el mes de octubre. En el caso de la Ciudad de México tenemos información preliminar de que va a ocurrir los primeros días de octubre, pero es información preliminar. Es decir, está sujeta a cambios de cómo van llegando los envíos, cómo van admitiéndose a México, liberándose en la aduana, etcétera. Pero sí lo tienen muy presente ellos y lo tenemos muy claro nosotros. Nosotros todas las semanas, alrededor del día lunes, martes, les mandamos al Gobierno de México nuestras necesidades de vacunación, que incorpora todas las segundas dosis que tenemos pendientes, cuatro van cumpliendo, y las primeras dosis pendientes. Y ellos los viernes, ya con las vacunas que llegaron a México en la semana, o las que llegarán durante el fin de semana, nos asignan vacunas. Por eso nunca nos podemos adelantar y decir, ¿saben qué? La semana de octubre va a tocar esta alcaldía, la otra y aquella. Pero sí tenemos claro que están incorporados en la planeación y que el compromiso que ha hecho el mismo presidente es que antes de que concluya octubre, todos y cada uno de los mayores de 18 años ya hayan tenido la oportunidad de vacunarse. Nosotros creemos
que va a ser durante los primeros días de octubre, pero es sujeto todavía a confirmación de llegada de vacunas a nuestro país. Entonces, lo que dice Eduardo, si bien entendemos, es va a terminarse septiembre, quizá en la parte final anuncien vacunación para estas para la primera días, de octubre, pero no en lo que resta del mes. Es correcto, y es posible que tengamos ya información de a finales de la semana, como les comento, nosotros el viernes es el día que nos dicen ya con confirmación que va a llegar, que podemos disponer. Entonces, hasta ese momento sabremos si iniciaría en la semana del 28 o iniciaría en semanas posteriores. Lo que sí les puedo comentar es que en este momento una de las presiones importantes que tenemos, que también la población la conoce, es que estamos a la espera de que el gobierno de México, y estoy seguro que lo harán, nos entregue vacunas para completar esquemas de segunda dosis de AstraZeneca de 30-39 de tres alcaldías que están ya muy cerca de concluir su periodo óptimo. Entonces, esas son las que creemos que nos van a asignar la próxima semana. Yo creo que si hay un poco de restante, tal vez nos den para una alcaldía de 30-39, digo de 18-29 de las pendientes. Pero sí, esa es la parte que es compleja en este momento, que tenemos que balancear lo que nos asigna a primeras dosis en las que no hemos vacunado, pero también siempre lograr que se aplique la segunda dosis en lugares donde ya se aplicó la primera dentro del intervalo óptimo. Por eso a veces los fines de semana nos preguntan, ¿sabes qué? Anuncias 500,000 vacunas, ¿por qué no anuncias también las de primera dosis que faltan? Es precisamente por esta razón, porque tenemos que garantizar que aplicamos la segunda dosis dentro del intervalo óptimo y a veces eso significa pues, postergar las primeras dosis. ¿Nos puedes decir, Eduardo, cuáles son esas tres alcaldías que dices que están cerca de cumplir su intervalo? Claro, son las alcaldías de Coajimalpa, Milpalta y Cuauhtémoc. ¿Para qué? Me imagino que ya para los de 30. Sí, son 30-39. Son cerca de 115,000 personas que se vacunaron en esas tres alcaldías, es decir, tampoco es una suma tan onerosa. Y son los que esperamos que nos notifiquen esta semana para poder empezar la próxima. ¿Ellos con qué vacuna? Ellos se vacunaron con AstraZeneca, por ahí del 6 de julio, si no mal recuerdo. Ya les tocaría. Y eso les urge, ¿no? 6 de julio, 6 de agosto, ya vamos para camino. Exacto, a los 3 meses. Son, la vacuna AstraZeneca son 12 semanas, en este momento estamos terminando la semana 10. Entonces, por eso, y esa es una parte de la dinámica compleja de la asignación de vacunas, que a la hora que nos dan el porcentaje de vacunas de que le toca a la Ciudad de México del total que llegan al país, tenemos que balancear esto. La semana pasada, por ejemplo, pues todo lo que hicimos de Sputnik fue precisamente con las 800,000 vacunas que nos dieron, acabar esos esquemas que ya estaban, pues también cercanos a concluir su intervalo. Oye, y vemos contagios y hospitalizaciones a la baja, ¿no? De manera constante. Sí, eso sí sigue afortunadamente bastante a la baja. Hoy tenemos en el Valle de México 2,650 hospitalizaciones en total. Es ya prácticamente la mitad del pico de la tercera ola. Ha bajado esta semana como 350 en los últimos 7 días. Y vemos sí una tendencia muy clara en todos los indicadores. 911 contagios, hospitalizaciones, que sigue afortunadamente muy claramente hacia abajo. Gracias, Eduardo. Que estén gracias, muy bien, buen día. Eduardo Clark, el director de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Pues a esperar, ¿eh? A esperar a los jóvenes de 18 a 29 años de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa para su primera vacuna y de las otras tres delegaciones con AstraZeneca, que están ya casi en el límite, en el intervalo de 12 semanas entre la primera y la segunda dosis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.